Diputados de Morena encabezados por su coordinador en San Lázaro, Mario Delgado, sostuvieron una reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que acordaron que será el Poder Judicial el que definirá el monto de salarios y que la reducción solo aplicará para futuros nuevos integrantes. Durante la reunión, convocada por el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar, acordaron que «son ellos los que fijan y definen su salario, la Corte, en su proyecto de presupuesto para el 2019 del Poder Judicial, que presentaron al Ejecutivo y que así llegará el próximo sábado, tiene un recorte de 5.000 millones de pesos», aseguró Delgado Carrillo. En conferencia con medios, el diputado Delgado Carrillo comentó que fue un acercamiento que tuvimos, les dejamos muy en claro que no estamos en contra de la Corte, no hay una disputa contra ellos, estamos, sí, comprometidos con la política de austeridad republicana del presidente de la República, y la vamos a llevar a cabo, respetando por supuesto la ley. Dijo que la disputa política está en otro lado, está con los partidos que defienden un régimen de excesos y privilegios, como lo es el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, que son los que metieron la acción de inconstitucionalidad a la Corte. Ellos específicamente pidieron que en el presupuesto de egresos 2019 se dejaran todos los sueldos y salarios tal y como están este año. Afortunadamente la Corte tuvo la sensibilidad de no otorgarles eso que estaban pidiendo y la resolución que hace el ministro Pérez Dayán a nosotros nos permite transitar hacia el presupuesto de egresos 2019 con los criterios de austeridad republicana señaladas a partir, en materia de sueldos y salarios, en el artículo 127 constitucional. Pero, en materia de salarios, aclaró el diputado de Morena, tiene que prevalecer lo que dice el 94 constitucional, de que no se puede reducir a jueces, magistrados ni ministros. Textualmente el 94 constitucional señala que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Con información de Gabriel Santomila. Política. Ministros son los mejores pagados del mundo, AMLO. Política. La Corte AMLO, no caeremos en provocaciones.